Bienvenidos todos, amigos de Pandora, que estáis conectados como cada viernes, familia, compañeros. Eh, tenemos a Daniel, Mora, Fina, bueno, en fin, muchísima gente que está conectada ya desde varios puntos de, del globo. Eh, bienvenidos una vez más, un viernes más, a mi programa, el programa de liberación genética dentro de los canales de Caja de Pandora, ¿sí? dedicados a estos, estos programas que llevamos tanto tiempo eh, haciéndolos, divulgando. La, el conocimiento holístico, la sabiduría ancestral, la ayuda, la ayuda terapéutica, el crecimiento personal, el crecimiento espiritual de tantísimas personas ¿no? a través de todos estos canales de Pandora y los que, en los que me incluyo y tengo el honor de participar ¿sí? para ayudar a las personas a poder emprender el camino del, de la, de la, de la conciencia, de la sanación, muchas veces, ¿no? muchas, muchas personas que están ahí estudiando y trabajándose el interior, ¿de acuerdo? Pues eh, esta, esta noche tengo el gran privilegio, el gran honor de tener a un, a un amigo, un compañero también de camino, a Raúl Durán. Vamos a darle la bienvenida a Raúl, experto en cábala, investigador, numerólogo, terapeuta. Buenas noches, Raúl, te doy voz que está silenciado. Adelante, Raúl. Muy buenas noches, Alberto. Eh, en primer lugar, pues muy agradecido por tu invitación y, y, y felicidades por este espacio, porque bueno, es uno de esos espacios en los que se puede hablar de temas que interesan para el crecimiento del alma, ¿no? Que tanta falta hace, ¿no? O sea que gracias por, por la invitación y encantado para lo que tú quieras y un saludo también para tu audiencia. Muchas gracias. Primero por acceder al programa, sé que tienes mucho trabajo, tienes una agenda bastante completa y es, 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 entiendo que es, que es difícil buscarte un huequecito y lo has hecho precisamente para, para acudir aquí, por eso la primera, la primera parte es, es mi, mi agradecimiento, luego el agradecimiento por compartir, porque, porque eres una persona con mucha, con mucha trayectoria en la ayuda, en el conocimiento, también en la investigación, me consta que, que eres un gran investigador de culturas de culturas antiguas y ancestrales, ¿no? como, como es la hebrea, y seguro que, que, que varias más. Estoy segurísimo que, que, que no pararías de explicar cosas sobre la antigüedad y sobre el conocimiento de, de materias múltiples, ¿eh? porque te, te he escuchado más de una vez y me consta y eres un apasionado de ello. Aquí tienes un espacio en el que puedes, sin ningún tipo de problemas, explicarte y... A transmitir lo que a ti te apetezca, porque, porque es un espacio de alimentación, es un espacio nutritivo, sobre todo nutritivo, porque, porque ayudamos. ayudamos eh, no me gusta mucho hablar del, del yo, ¿no? de, de, yo ayudo, yo sano, porque sabemos que, que son las personas las que hacen su propio trabajo, las que hacen la labor ¿no? de, de, de crecer. ¿no? Nosotros, al fin y al cabo, somos unos pequeños guías o, o unos acompañadores desde nuestra experiencia, desde lo que hemos vivido, de lo que hemos leído muchas veces, que ponemos en sobre la mesa las herramientas y las personas que eligen y, y hacen el auténtico trabajo, ¿vale? Mm, hoy habíamos, eh, habíamos planteado la charla eh, a partir de la, del transgeneracional, la numerología, en el marco, en el marco de la cábala, ¿vale? Yo, como si fuera un neófito que acabo de entrar y no me entero de nada, pregunto a Raúl. ¿Qué es la cábala, Raúl? O, o ¿Yo ¿no? Le, le pronuncias cabalat o, o cómo bueno, es. Claro, esto, esto es una primera cuestión. Se, eh, en, el, en el idioma hebreo se dice la cábala, se dice cábala, acento en la A uh -huh. final. Pero bueno, eh, en, en castellano, si te fijas, es una palabra esdrújula, se ve escrita como cábala, acento en la A primera, ¿no? Um, uh -huh. Y a partir de ahí, en distintos idiomas, yo supongo que habrá distintas pronunciaciones, interpretaciones, pero bueno, la palabra original hebrea es Kabbalah. Kabbalah viene del verbo hebreo lekabel, que significa recibir. ¿Ok? Entonces, recibir uh -huh. y la palabra Kabbalah sería el sustantivo, que es la recepción. Recepción. ¿Mm? Ahora, hay que preguntarse: ¿recepción de qué? ¿No? Pues la Kabbalah lo que nos habla es que. Eh, o, como lo definen los cabalistas, es el manual de instrucciones que, de manera secretísima y a lo largo de muchas generaciones, se fue pasando de maestro a alumno. Eh, uh -huh. Y este manual de instrucciones de cómo funciona la realidad, de cuál es la, la auténtica naturaleza de la realidad y cómo el ser humano, de hecho, es el generador de los eventos que suceden en la realidad. Y este manual de instrucciones fue dado en, en, el, en, el, en, fin, en, el, en la compilación escrita más importante dentro del judaísmo, que es la Torá, que son los cinco primeros libros del Pentateuco. Eh, o sea, los cinco primeros libros de la Biblia, llamado el Pentateuco en castellano, y en la Kabbalah, llamados la Torah. Pero estamos hablando de los cinco primeros libros de la Biblia cristiana, para entendernos, para que, para que no entienda todo el mundo, en el hebreo original. Entonces, esos cinco primeros libros de la Biblia, que se llaman también el Jumash, pues vienen muy codificados. Es decir, uno cuando lee el Génesis, o lee el Éxodo, o lee ahora eh, Levítico, o cualquiera de los libros, se da cuenta de que algunas historias son de, de terror, otras historias no tienen sentido, otras historias parecen eh, que cuentan cosas redundantes, como que que me cuentan lo mismo tres veces. Bueno, es porque todo está escrito en código. Esa es la realidad. Y, y está escrito además en un código tan oscuro y tan. Eh, y tan, eh, o sea, es criptografía realmente. Es criptografía. El idioma hebreo es un idioma criptográfico y tiene muchas posibles decodificaciones criptográficas y la ciencia, el conocimiento que ayuda a descodificar y a entrar de fondo en la criptografía de la Torah, es decir, de, la, de los cinco primeros libros del Pentateuco, pues es llamada la Cábala. En resumen, la Cábala es eh, los códigos para poder descodificar la Torah. Eso sería la definición okay. de Cábala. Eh, y eso vale. está. Y eso está definido, además, en una, en una fuente muy clara de la Kabbalah, que fundamentalmente son el Sefer yetzirah el Soar y, eh, eh, sí, y el Sefer y el Soar. Y luego la obra de muchos cabalistas a lo largo de la historia, como Isaac Luria, como Moshe Cordovero, como bueno, hay muchísimo, 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 Llegando ya al último cabalista moderno más grande de todos, que fue Rabí Yehuda Aslag, que fue ya el que abrió la Kabbalah, abrió la Kabbalah para toda la humanidad. Y esta uh -huh. es la gran diferencia. O sea, de ser un conocimiento que estaba transmitido muy en secreto de maestro-alumno, llega un momento en el tiempo en el que los cabalistas se dan cuenta de que se acerca el momento de la humanidad en el que, está, en el que este conocimiento tiene que estar disponible para toda la humanidad. Y ese, ese es el momento en el que estamos ahora, llamado en la Kabbalah la era del Mashiach o la era del Mesías. Y bueno, en, 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 en términos astrológicos sería coincidente más o menos con la era de Acuario. En la que recién estamos por entrar y bueno, eh, un poco ese sería el contexto de lo que sería la Kabbalah desde su nacimiento hasta los tiempos actuales. Qué bueno, o sea que es la, la el, esa codificación que se ha, hecho, se ha hecho más o menos pública en los últimos en los últimos Así decenios, es. ¿no? Así es. Que antes era antes era solamente era era propiedad de unas pocas personas. Me imagino que eran los que transmitían de manera oral o de manera escrita los libros del, del Torá y todo esto, pero que, que ahora se ha, se ha transmitido de, de, de manera más, más generalizada. Sí, sí, de manera, de ¿Mm? manera completa, completamente abierta ya. ya no, o sea, ya... Ah. Eh, ya los secretos ya no son secretos nunca más. O sea, ya. Eh, okay. y, de, y, y de hecho, ya no. Eh, mucha gente me pregunta que si la Kabbalah solamente es para, es para judíos o que si tienes que ser judío para estudiar Kabbalah. Eh, para nada, uh -huh. quiero decir. Eh, está muy claro y está hay di, distintas fuentes dentro de la propia Torah y del propio Zohar diciendo que la Torah es para toda la humanidad y que el Zohar es para toda la humanidad y que la Kabbalah es para toda la humanidad. Porque es el manual de instrucciones que eh, nuestro creador ha dado a la humanidad para poder salir eh, de este atolladero en el que la uh -huh. humanidad está desde que se encarna en un plano físico. ¿eh? Cuando, cuando, el al, cuando el alma se encarna en un plano físico, en, en hebreo se le dice mitzrayim, mitzrayim significa Egipto, fíjate, mitzrayim significa sí. Egipto. Entonces, cuando se habla uh -huh. en Kabbalah y en la Torá de Egipto, no estamos hablando de un país, estamos hablando de un estado de conciencia estrecho, porque mitzrayim uh -huh. significa estrechez, aunque se traduce como Egipto, ¿ves tú? Y el, uh -huh. lo, de, tenemos que salir, y, y toda la historia de la Torah, de cuando, Moshe, de cuando Moisés conduce al pueblo de Israel fuera de Egipto a la, la tierra prometida a Israel, Israel no está hablando tampoco de ningún país, es un estado de conciencia. Israel, en, okay. en, en hebreo lo podemos leer eh, por permutación como Yashar el, directo a él, directo a uh -huh. la conciencia del Creador. Entonces, eso es Israel, Yashar el. Qué interesante. Entonces, entonces, digamos que estamos hablando de, 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 una, de una parábola, son, son conceptos simbólicos, tanto la, los lugares, quizá como los mismos personajes, ¿no? Podría ser todo, todo lo es, uh -huh. todo, es todo es simbólico. Todo es simbólico y además pues, por, un, por una razón fundamental, porque de alguna manera lo que nos está enseñando es que el principal poder o el gran poder que atesora el ser humano en su interior, en su alma, es de hecho el de generar su propia realidad a través del simbolismo que atesora en una parte oculta de su, de su alma y de su mente. Eh, algo a lo que no se le ha prestado mucha atención y de hecho, como tú bien sabes, en nuestra sociedad. Todo, toda persona que ha querido o que quiere, de hecho, dedicarse a una actividad en la que prime lo simbólico, lo artístico, lo creativo, ha sido los artistas, por ejemplo, han sido los más denostados de la sociedad. Eh, sí, sí. Porque la sociedad eh, ha sido, por los ingenieros sociales, eh, fabricada, pues, para precisamente someter eh, todas estas, torrentes todas esta, eh, estos, estos de creatividad que tenemos, ¿no? Desde somos claro, educados, claro. somos educados desde la escuela, ¿verdad? Eh, somos para la pregunta. Para la productividad pura, claro. Adoctrinados, pues para, pues para servir unos propósitos que no son ni mucho menos el crecimiento eh, personal. Lo que pasa es que cuando ya alcanzas un cierto nivel de conciencia, sí que te das cuenta que en realidad sí que es una buena oportunidad para eh, decidir por ti mismo no querer pertenecer a esa, a ese paradigma, no querer formar parte de esa realidad, pero para no querer parte formar de esa realidad, has tenido primero que pasar por allí. Te pondré un ejemplo claro. muy claro. Mira, te pondré un ejemplo y seguro que tú en tu vida tienes ejemplos también, pero yo te pongo uno personal. Mira, yo, eh, mi, mi, mi padre tenía un negocio eh, del que vivíamos que era eh, un lavado de coches, ¿no? Eh, antes de eso un taller mecánico. Entonces yo recuerdo, eh, yo y mis hermanos varones, somos tres hermanos varones, eh, yo recuerdo desde muy joven, desde que tenía 11 años, tener que ir todos los sábados por la mañana eh, a trabajar al negocio familiar. Eh, y todas las vacaciones, ¿verdad? Yo no sabía lo que era irme con mis amigos, eh, como hacían todo, eh, yo qué sé, un, un verano por allí, todo junto, ¿no? ¿no? Yo tenía que ir a trabajar, al negocio familiar. Entonces, sí. y, y yo en aquellos tiempos maldecía, sí. o sea, mi situación, porque imagínate cuando tú estás en plena juventud, con todo el cachondeo, sí. con toda la energía, con todo... En fin, ya me entienden, ¿no? El, eh, ponte en contexto. Me están, explo me están explotando. <laughs> no, y, a, y, a, y además me están reteniendo, me están. Mm, eh, o sea, yo me sentía realmente esclavizado. Sí, sí. O sea. Además, esclavo, mira, claro. pero fíjate qué bonito que hoy es el Día del Padre. Hoy es 19 de marzo. Hoy es San José, es verdad, tío. Es Entonces, verdad. Entonces, y he llamado a mi padre hoy para felicitarlo. Y fíjate qué casualidad que ahora surge este tema. ¿Por qué? Porque en realidad, eh, una reflexión que estaba yo teniendo hoy, Alberto, hoy mismo, ¿eh? Era. Fíjate que agradezco en el fondo que mi padre hubiera, hubiera ejercido ese papel, por duro que parezca, porque de alguna manera me estaba preparando también en alguna medida para lo que estamos viviendo hoy. ¿no? O sea que fíjate claro. que, que en el fondo el hombre tenía sus razones, que no eran las que tú y yo estamos pensando ahora, ¿no? pero, pero de alguna manera a mí sí que me hizo muy resistente a la, al aislamiento o al trabajo o al, o al, o al eh, este, no, no estar logrando eh, lo que son los frutos materiales de manera inmediata y sin un mérito que parece que mi amigo en ese momento tenía. ¿no? Entonces, eh, claro. en ese aspecto pues lo reflexionaba y la verdad que estoy muy agradecido. Hoy lo veo de una manera completamente distinta y, y, y tenemos que entender que las personas que se cruzan en nuestra vida con papeles muy relevantes, pues como el padre, la madre, eh, ciertas figuras muy importantes del clan familiar, eh, uh -huh. algunos, profes algunos profesores, eh, en fin, realizan un papel que en muchas ocasiones representa lo que son las limitaciones. ¿no? Esto en la cábala se llama la Geburá, eh, o el lado uh -huh. izquierdo. El lado izquierdo siempre representa los límites, las limitaciones, y realmente son necesarios porque ya nacemos en este cuerpo físico como alma, eh, limitados como alma, eh, eh, dentro de una, de una materialidad. Pero es que encima somos limitados constantemente eh, a nivel mental también. Eh, y a nivel de posibilidades aparentes cuando queremos hacer cualquier cosa dentro de este mundo físico. Fíjate, no hay nada más que ahora, en la situación que estamos viviendo y, eh, se promulgan leyes continuamente eh, la verdad que da igual que se promulguen promulgue leyes o no, porque en realidad, eh, eh, los mismos que promulgan leyes, se saltan leyes, lo cual parece un poco absurdo claro. todo esto, ¿no? Pero de cara a la población que, eh, que sí que tiene que sí que tiene eh, sí que está programada para recibir esa coerción inconsciente obedecen entonces eh, sin salirme mucho del tema porque tiene que haber que ver también con el transgeneracional obviamente y con lo familiar pero claro. sí que tenemos que ser agradecidos también y comprender el lugar es decir verlo desde otra dimensión el lugar desde el que las personas que fueron limitantes para nosotros en realidad en realidad nos estaban entrenando y ayudando para poder hacer que, so que seamos lo que somos hoy en día. Y eso es de agradecer. Unos, unos grandes maestros que han sido en nuestra vida, así, precisamente. Así, claro. Así es. en, en, ese momento, en ese momento relatábamos, ¿no? Pero luego han sido grandes maestros. Incluso las parejas, incluso los, los, las relaciones sentimentales más duras, más tormentosas. Así es. Han representado para nosotros auténticas lecciones de aprendizaje que si no hubiéramos pasado por ellos, ni tú ni yo, igual estaríamos aquí compartiendo todo 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 esto de bueno fíjate per permíteme sí. permíteme un apunte ahora que hablas de pareja también mira yo eh, ahora esto bueno llevo casado ya casi 18 no cuántos años bueno, muchos años eh, pero <laughs> pero tuve una, tuve una relación anterior también larga no de 5 años yo recuerdo cuando esta esta pareja pues me dejó y yo lo pasé muy mal claro en ese momento lo uh -huh. pasa muy mal o sea cuando te de cuando tú eres el dejado diremos pues lo pasa fatal no también cuando dejas no pero cuando eres el dejado lo pasa muy mal no pero claro luego reflexionando eh, al cabo de un año conocí a la que es mi mujer y me permitió casarme con la que es mi mujer y encontrar claro. a la que era mi alma hermana y la mujer de mi vida qué quiere decir exactamente que que, que si no hubiera ocurrido aquello yo no hubiera estado hoy eh, con la persona con la que estoy entonces por pues, supuesto eh, eh, es un mensaje, yo creo, de, de esperanza, en el pero de esperanza positiva, en el sentido de que realmente, pues, tu alma te lleva por el camino que tienes que ir, ¿no? En definitiva. Claro que sí. Es, es exactamente así. Hablabas, hablabas que ahora, precisamente, de forma reciente, se ha revelado esta información de la cábala, ¿vale? Para hacerla accesible a las personas. Mm. Que tiene que ver con la era de acuario, tiene que ver con el calendario maya, me imagino, con toda, con toda la. la la conjunción tanto astral como de, de, de llegada de plasma del, del exterior que, que, que está entrando en, en nuestro planeta y nos está ayudando a tener más luz, ¿no? Si hablamos simbólicamente, yo entiendo así, que, sí. que nos está llegando más luz y tenemos que aprovecharla, aunque, aunque hayan por ahí eh, armaduras gigantes que intentan que no sea así. Eh, ¿Cómo explicarías tú entonces? este momento tan importante en el que estamos atravesando toda la humanidad, que tiene que ver también, además, que, que, que confluye con, con, el, con la predicción o las profetizaciones de muchas religiones o filosofías, Raúl. Sí, estoy, eh, es un momento crucial de la humanidad, como tú muy bien defines, Alberto. Eh, y además, eh, como tú muy bien has dicho, lo han profetizado muchos profetas de muchas distintas culturas. En concreto, dentro de la cultura hebrea, eh, como bien sabemos, dentro de la cultura hebrea, los profetas nunca jamás se equivocaron en una profecía. ¿eh? Y, 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 y los profetas, empezando por el, por, el, por el mayor profeta de la historia, que es Moisés, o Moshe Rabenu, como lo dicen los, los judíos, pues. Eh, eh, Realmente estamos ante un momento único de un cambio de la humanidad, de pasar de ser hombre, eh, hombre Homo sapiens, a Homo spiritus, o el hombre espiritual. Uh -huh. ¿no? Entonces eh, estamos en un punto clave porque los acontecimientos de estrechez constante y continua y además en progresión que estamos viviendo, donde cualquier eh, cualquier orden establecido que nosotros pudiéramos haber previsto que estaba ahí para nosotros y para inclusive encontrarnos con nuestros derechos individuales y que esos eran intocables e inalienables, pues cualquier eh, idea que tenga que ver con eso se ha demostrado completamente falsa. Lo cual quiere decir que el paradigma en el que estamos viviendo era una absoluta mentira. Eso es lo que se nos está revelando. Era una absoluta mentira y esa mentira lo único que hace ahora es caer como una gran bola de nieve cuesta abajo y hacerse cada vez más grande, y, a, y cuanto más grande se hace, más visible se hace. Pero de cara al crecimiento interior, de cara a la evolución interior, nos da la tremenda oportunidad de que cada ser individual pueda tomar su propia decisión, es decir, ejercitar su libre albedrío de una manera propia. Porque hasta el momento uno no podría ejercitar su libre albedrío porque no contaba con el conocimiento suficiente como para poder decidir. Sin embargo, ahora los acontecimientos y el papel del mal en, en, el, en esta realidad ha propiciado que las personas, por H o por B, estén accediendo a conocimiento, eh, que bueno, está el conocimiento oficial, diremos, que es como una película de ciencia ficción y es increíble, y luego está el conocimiento de aquellos que se preguntan acerca de su auténtica naturaleza y que también está accesible para todo aquel que lo quiera eh, tener. Entonces, a eso es lo que nos va a eso es lo que nos va a permitir una toma de decisiones consciente acerca de nuestro propio futuro. Fíjate, te diré una cosa: eh, los, los diez mandamientos, los famosos diez mandamientos que están en la Biblia, en la Torá, en realidad en el hebreo original no están redactados en tiempo verbal imperativo. Y tú que eres lingüista apreciarás la diferencia, sino que están redactados en tiempo verbal futuro. Esto uh -huh. es una diferencia increíble. Porque, claro, lo que me está diciendo es que Dios no me estaba dando una orden. Estaba describiendo a la humanidad del futuro. Esos son los uh -huh. diez mandamientos. Cuando dice no matarás, okay. pues quiere decir claro. que la humanidad del futuro no matará. Cuando o sea, dice no que dice, no robarás. Claro, que no robarás. No dicen no, la... no, no, dice, no mates, ¿no? O, Exacto. O prohibido matar, ¿no? Dicen, claro. Es que es muy, es muy sutil, pero muy importante la diferencia en los tiempos verbales. O hemos estado muchos tiempos engañados. ¿eh? Es que vivíamos en una ¿Qué? gran mentira. Esto nos llevaría a todo un capítulo aparte, que son las traducciones del hebreo, que son absolutamente nefastas, intencionadamente nefastas, porque claro, claro. Obvia obviamente se pierde todo el significado y todo el sentido. Entonces, cuando uno ya empieza a estudiar y a darse cuenta del real significado que tienen los mandamientos, que no son mandamientos, es una descripción de claro. la humanidad del futuro. Eso es lo que nos está diciendo. Y claro, cuando okay. lo ves con esos ojos, es una auténtica maravilla, porque entonces te sientes identificado. Entonces tú empiezas a repasar y dices, no matarás, y dices, vamos a ver, yo he matado, no, vale, punto, aquí estoy yo. No robarás, yo he robado, no, aquí estoy yo. Y vas haciendo tick en todas las casillas. Y dice, bueno, pues quizás me puedo autoelegir para ser un miembro de esa humanidad del futuro, ¿no? Entonces es muy interesante qué bueno. ¿Tú qué? Entonces, Raúl, ¿estamos más, más cerca de, de Egipto? ¿Estamos más cerca de Israel ya? ¿Cómo lo dirías esto? ¿Qué está sucediendo? Pues mira, esa pregunta es preciosa y te voy a contestar con una, con una respuesta que me dijo un amigo mío que es vasco. Eh, este amigo mío vasco. Me contó una historia muy bonita que dice que Euskadi es todo aquel lugar en el que dos están hablando euskera. Eso es Euskadi. Uh -huh. Es decir, que lo, lo que determina Euskadi, no según la lengua vasca, fíjate qué interesante, es el es que dos personas hablen la lengua, no el territorio. Entonces, lo que nos hace, lo que nos hace, bueno, lo que marca la identidad es la, es la lengua. La identidad claro. del lugar donde estás viviendo es la lengua en sí, no es el terruño, ¿no? Como se suele decir. Por, sí. tanto, por tanto, a tu pregunta yo responderé que tú y yo ahora mismo en esta conversación que estamos en Egipto en Israel. Estamos en Israel. Los que nos están uh -huh. escuchando y que están suscritos a tu canal están en Israel, o por lo menos están en dirección Yashar El. Están en dirección a él. Claro. Eh, entonces, bueno, esa, esa es la respuesta. Estamos camino de Israel mucho y mucho... Y muchos de ellos no quieren salir de Egipto. Y esa es la realidad. Y es una realidad triste que tenemos que aceptar también. Porque muchas de las personas que nosotros conocemos, muchas de las personas que, que para ti han sido claves en tu vida pasada, y digo pasado, todo lo que es pre-covidiano, eh, quizás no van a dar el paso de, de, de despertar. Claro. Porque, porque no quieren despertar, no quieren ser despertados. Y porque, si bien es cierto que todos hemos vivido como esclavos eh, y engañados, pero tenemos la oportunidad de decidir y quizá ellos ya hicieron su decisión y todo hay que respetarlo y sobre todo tener empatía también ellos tendrían que tener empatía con aquellos que quieren buscar otro estado de conciencia esto no se va a dar eh, ya te lo adelanto porque precisamente el estado de conciencia vibracional más bajo impide por definición la tolerancia entonces no esperemos claro. no esperemos que, 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 que bueno que se tenga esa comprensión por ambos eh, por ambas humanidades que ya existen, ¿no? Esas dos humanidades ya son palpables. No, esper no esperemos la aceptación de estas personas. Precisamente me sucedió hace un par de semanas a través de una red social que alguien me decía eh, catalán, eh, decía en catalán que me, eh, yo hablaba algo de la, del, de la, de la, del pinchazo, de la vacunación y me decían no, lo que tienes que hacer es vacunarte y yo, bueno digo tú haz lo que tú haz lo que tú creas que tienes que hacer con tu vida que yo haré lo que crea que tengo que hacer con la mía Claro. Digo, Yo creo que todos tenemos nuestra propia libertad. Dicen, libertad ni hostia, te tienes que vacunar por respeto a los demás y tal. Y me dice, y me dice, y me dice, y me dice tú lo que eres es un tierraplanista. Sí, y ostras, sí. tú, ya, ya me ha metido directamente en, 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 un, en un montón con una etiqueta, a ver, tierraplanista, Perdona. negacionista, negacionista Perdona del que... holocausto, todo junto, todo junto en el mismo rincón, ¿no? Yo estaba flipando, digo, bueno, tú sigue, sigue así, ¿no? Y Pero mira. digo, te. Te recomiendo que, que leas un poco, que te cultives y, y luego seguiremos hablando dentro de un tiempo, hijo mío. Pero mira, no 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 te esfuerces, ya te digo, no te esfuerces. ¿Por, ya, qué? Ya, ya. ¿Por qué? Pues porque primero pierdes mucha energía y yo entiendo porque yo he caído también y ya no, ya no caigo más. Eh, yo creo que no hay que hacer proselitismo, yo creo que debemos de enfocarnos. Además creo que estamos haciendo una labor. No es, que, no es que estamos haciendo una labor, es que estamos siendo instrumentos realmente ¿eh? de una labor, mm. de una conciencia que es mucho más grande que cualquiera de nosotros individualmente. Eh, y yo creo que hay que enfocarse realmente en, en elevar la vibración de aquellos que quieran elevar su vibración. Punto. Nada más. Exactamente. A, a exactamente. partir de ahí, las puertas están abiertas. Fíjate en el, en el, en el judaísmo eh, y en la Kabbalah también. Eh, se dice que uno puede hacer rectificación hasta el último minuto antes de su muerte en el cristianismo también existe ese concepto no la idea del arrepentimiento extremo no yo creo que, que toda alma tiene derecho a cambiar y cada alma tiene que elegir cuando quiere cambiar y a eso es respetable fundamentalmente entonces también me, lle me lleva una lección muy bonita en cuanto a niveles de conciencia que es Oye, eh, cuando hay un conflicto entre dos personas, ¿quién tiene que dar el primer paso? Pues tiene que dar el primer paso el que tenga mayor nivel de conciencia, señores. Porque Exactamente. El, porque el que tenga mejor, más bajo nivel de conciencia es que, por definición, no va a dar el paso porque no contempla tal ruta de acción. ¿no? Pues aquí es lo mismo. Claro. No esperemos que eh, toda, eh, o sea, to, todos los gobernantes que trabajan para, para quien trabajan. Eh, y, y todas las personas que bueno que creen a pie juntillas todas las mentiras que le dicen pues obviamente no esperemos eh, que, que ejerzan ese papel más bien preocupémonos nosotros de elevar la vibración de todo aquel que quiera escuchar como decía un fantástico claro. un fantástico cabalista llamado Jesús de Nazaret quien tenga oídos para escuchar <laughs> que oiga genial genial la verdad es que sí es ayudar al que al que pide ayuda al que quiere ser ayudado ni más Así es, ni más ni así menos. Es. Mira qué pregunta tan interesante. Teniendo en cuenta, Raúl, que la, 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 la religión o, o la filosofía, a mí me gusta hablar de filosofía muchas veces, filosofía hindú, filosofía budista, más que religión. No me gusta utilizar mucho el término religión porque levantan pollas muchas veces en, en, mm. muchos, en, en, muchos, en, muchos, en muchos foros. ¿no? Eh, teniendo en cuenta que nuestra religión cristiana proviene de la fuente de la religión hebraica o de la filosofía hebraica, ¿vale? Nuestros grandes antepasados ya eran antepasados de los, de los judíos. De hecho, Jesús bueno, fue el, el gran maestro ascendido para, los, nuestros, para nosotros, para los católicos y para los judíos también es. ¿vale? Eh, aquí nos pregunta Janet, que es una, es una, es una clienta. Vive en Italia, creo recordar, Janet. El concepto de pecado original, ¿cómo, lo interpreta la, cómo se interpreta como la cábala? Ese es el origen del transgeneracional, vamos, puro y duro. Total, de, la, cúspide, la cúspide inicial de, de donde venimos todos los linajes. ¿Cómo lo interpreta la cábala, Raúl? Pues eh, en la cábala, el pecado original eh, tiene una significación fundamental porque es el principio del de el padecimiento del ser humano en la tierra. Y el, uh -huh. y el principio del padecimiento del ser humano en la tierra tiene que ver con una palabra en hebreo que se dice Sheker. Sheker en hebreo significa mentira o falsedad. Entonces, la primera falsedad que genera el padecimiento del ser humano en la tierra es la de la serpiente, haciéndole creer a Eva una cosa que no era cierta. Entonces, a partir de lo que le hace creer, estoy, estoy hablando al nivel literal, al nivel de la historia literal, porque ya te he explicado que la cábala está al nivel literal, pero todo eso son códigos, que ahora a, pasaremos cualquier, a, a... Cualquier a parecido con código. la realidad es pura coincidencia. Efectivamente, no efectivamente. O sea, en el nivel literal, lo que nos está diciendo es que la serpiente engaña a Eva para que convenza a Adán y Eva y Adán coman de un árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal, del que no tenían que haber comido, porque la serpiente le dice que serían como dioses. Uh -huh. Lo que, ahí hay muchos muchos comentarios que hacer, pero bueno, básicamente muchísimos... interpretaciones ilimitadas, Raúl. Pues ahí imagínate. <laughs> pero bueno, eh, me voy a centrar en la, en la palabra falsedad, mentira, shaker, Sheker es eh, eh, la palabra eso, falsedad. El opuesto de Sheker es la palabra hebrea Emet met significa verdad. Y emet uh -huh. se escribe con una alef, una taf, y una, eh, una alef, una mem y una taf. Si yo le quito la primera letra, que es la alef, me queda la palabra met. Y met significa muerto. Quiere decir que la verdad solamente la voy a alcanzar cuando introduzco la energía de la letra alef en mi vida. Si yo no introduzco la alef en mi vida, estoy muerto. Muerto espiritualmente, no muerto físicamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué es la alef? La Alef es la conciencia de unidad. La Alef es la primera letra del alfabeto hebreo, con una gematría, numerología de uno. Luego es la unidad. Cuando yo introduzco la conciencia de que yo soy uno, como dice también en la Torá eh, eh, Hashem Ehad, eh, es decir, el Dios es uno. Y a, y a la vez se puede interpretar como que Ejad significa uno soy yo, es decir, Ehad uno puede hablar de uno, de que Dios es uno o que Dios es uno. Yo soy uno, luego yo soy Dios, ¿no? Cuando decimos, claro, cuando hablamos en primera persona, dice uno, uno también se equivoca, ¿no? Uno, exacto, claro. exacto. Entonces, eh, esa, esa, eso es, digamos, ese es el cortocircuito que se comete en el jardín del Edén para que el ser humano original corte con su concepción de unidad, con, con todo lo que es, con toda la realidad que genera y, por supuesto, con sus hermanos, de los que forman un alma colectiva. Okay. Este es el nivel. Este este es, este es, el nivel. Sería, sería el principio de la separación que decimos. El principio de la por separación. Todo a, tra a través del, del curso de milagros hablamos de la separación justo cuando, cuando, cuando contactamos con nuestro ego y nos vemos y ya nos sentimos fuera de la unidad que es el principio de los conflictos del ser humano evidentemente. Sí. Ahora bien ese es, el, ese es el nivel literal digamos más simple de interpretación. Sí. Pero en la cábala en la cábala hay cuatro niveles de interpretación. ¿Okay? Uh -huh. eh, de más superficial a más profundo. El más profundo de todo se llama el nivel del Sot. Sot significa secreto. El secreto. Eso es la Kabbalah, de verdad. El secreto que hay en relación al pecado original se refiere a que en realidad Eva, Java, eh, en hebreo, se refiere al cerebro izquierdo del ser humano. Adam se refiere al cerebro derecho del ser humano. La, lo la intuición, la creatividad, lo artístico. Java, Eva es lo sí. lógico, lo racional. Lo que ha sido engañado y hackeado ha sido lo lógico racional, es decir, Eva, cerebro izquierdo, porque es, porque es ese lado del cerebro el que puede ser hackeable. ¿Sí? Okay, el cerebro sí. intuitivo no puede ser hackeable. Y por eso las personas que eh, de alguna manera encuentran su identidad o, o saben que tienen acceso a una identidad profunda, divina, esa identidad profunda divina, esa sensación de conexión con esa identidad profunda divina eso no es hackeable claro. conclusión, estamos ante un hackeo universal del ADN del ser humano, y este sería el gran secreto, que fue modificado genéticamente, la raza del ser humano original, eh, hace miles de años, para generar una raza de esclavos que sirvan propósitos muy espurios a las élites que gobiernan la humanidad y a seres interdimensionales no humanos que gobiernan a su vez a esas élites, en forma de esquema piramidal que trasciende con mucho lo puramente humano y físico, ese es el gran secreto uh -huh. pero esto Se tiene cuenta. fin esta historia tiene fin y el fin de la historia el fin de la historia es el fin del sufrimiento y el fin del sufrimiento uh -huh. viene no a nivel colectivo y este es el secreto de lo que es Mashiach o Mesías es una conciencia que poco a poco se va instalando en un número pequeño, pero más que suficiente de seres humanos, como decía Rabísimo Ballojay, basta un pequeño número de seres humanos para que esto suceda. ¿También? En un pequeño número de seres humanos se, in se instala una conciencia que comprende que la solución no pasa por querer yo ir hacia la unidad y fundirme con la unidad sino pasa por hacer yo en mi corazón un trono a que esa unidad se instale en mi interior. Okay. Como dice el dicho eh, árabe, eh, si Mahoma no va a la montaña, la montaña viene a Mahoma. Ok. Esto es el, 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 la, la, la masa del 3% que se habla del despertar, que si hay un 3% de la humanidad... Ya es suficiente como para que se complete la, la iluminación de todo el planeta? En realidad es mucho menos, Alberto. Fíjate, eh, sí. eh, John, ha John Hagelin, que es un físico muy famoso, lo conocerás por la película y tú que sabes, aparecía como uh -huh, uno de los, sí. de los invitados. pero pues John Hagelin ya hizo la, la, el cálculo de esa masa crítica y es la raíz cuadrada del 1% de la humanidad, él decía. Uf, y eso viene, poco, a salir una, sí, viene a salir unas nueve mil personas. Y, es, y ese Qué bueno. existe, existe ya. Sí, claro. Yo creo que, yo creo que ya se está dando, si no más. Sí, efectivamente. Genial. El, hablabas de la LED, ¿vale? Es, es, es increíble. Es la primera vocal, ¿no? Sería. No, no es una vocal, no, 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 no es, es una vocal. Una vocal. vocal. Es, es una consonante, lo que pasa que es una consonante muda. Ajá. Pensaba que era. No, que Pensaba que una vocal. Había, había escuchado que las vocales en hebreo es, es el alma y a veces encontramos los textos sin vocales precisamente para, para poder claro, acceder claro. a la parte interior. ¿no? ¿Sí? Así es, así es. Las vocales representan el alma y las consonantes representan el cuerpo, pero en otro grado de entendimiento, las propias consonantes son los arquetipos metafísicos. Fíjate, esto te va a encantar. Eh, las 22 letras consonantes hebreas son equivalentes sí. a, los, a los 22 arcanos mayores del tarot, pero en Ajá. el Zohar se, no, se nos dice que las letras se presentan delante del Creador para que el Creador cree el mundo con ellas. Es decir, son los ladrillos de la creación. Son las 22 cualidades básicas en base a las cuales ¿Sí? el creador genera la creación. A mí me gusta verlo como una especie de programación, un videojuego, en el que el programador utiliza 22 elementos, 22 letras, que son un lenguaje computacional súper avanzado. Está bueno. Es muy buena, es una buena, una buena información. Curiosamente, el año pasado leí un libro de Juan Luis Borges que se llama La Aleph. Ah, no sí, sé si sí. lo has escuchado. Muchísimo, es, sí. Y, es, bueno, impactante, ¿no? Lo siguiente, o sea, un libro del año 52, precisamente el capítulo que se llama la ley porque son varios relatos, muy simbólicos todos, porque era, era un surrealista puro, y la, el de la ley me dejó totalmente noqueado. Quiero decir, el conocimiento, o sea, la, la, primero, primero la, el conocimiento que tenía él de todas las culturas, incluida la, la hebrea, y luego esa visión de, de, la, de la cosmovisión junto con lo, con lo, con lo microscópico, ¿no? unido en el Ale, porque él habla del Ale como una esfera en la que se ve el universo, la galaxia, pero también los átomos del ser humano, a mí me dejó, vamos, fuera de, fuera de lugar. Me parece increíble que. Claro, es que eso, eso te está describiendo sí, sí. el principio holográfico. O sea, si te das cuenta, hablamos Exacto. del principio holográfico, donde el, el hombre tiene una dimensión psicológica y una dimensión cosmogónica. Es decir, el microcosmos y el macrocosmos. Y esto está no, so, no, no solamente en la, en, el, en la Kabbalah, sino está en, en todas las toda la filosofías eh, orientales uh -huh. y probablemente todas las filosofías ancestrales alrededor del planeta, las conozcamos o no las conozcamos. Pero eso está en el mismo, en el mismo ADN humano. ¿no? Increíble. Una pregunta de Izamora. ¿Qué se tiene que aprender de los excluidos del clan? ¿O de transgeneracional? Uy, esa pregunta es muy buena. Pues la, respuesta, pues la respuesta es muy simple. Se tiene que aprender a... que tienes que entender que en realidad los excluidos son un reflejo de lo que cada uno de los elementos del clan excluye de sí mismo. Volvemos al esquema holográfico, el microcosmos y el macrocosmos. Un, fra que por... un fragmento de nosotros, sí. ¿eh? Un fractal, un fragmento, exacto, y que por lo tanto lo que tenemos que aprender es a trabajar de manera individual sobre los aspectos que yo excluyo de mí mismo y de una manera de manifestación exterior, obviamente así aprenderé a poder incluir aquello excluido. Y luego, como una ley más general, y esto tú lo sabes muy bien, Alberto, que también conoces el tema transgeneracional y sistémico muy bien, eh, no puede haber exclusiones en el árbol. Toda exclusión genera cortocircuitos, que, eh, que los cortocircuitos generan eh, malas canalizaciones de energía que generan a su vez eventos de dolor, entonces, en generaciones posteriores. O sea, que esa sería la respuesta. Así es, hay que reconocer, hay que reconocer, primero conocer y luego reconocer a todos los excluidos, porque si no, son conflictos son conflictos en el presente, en la familia, y son a veces enfermedades, ¿no? Cuando hablamos de, el, del yaciente, el transgeneracional ha sido un excluido un ignorado de la familia y al final se acaba, se acaba manifestando en uno de los, de los que hay ahora. Es que no es Comple más ni es menos, es energía, completamente. energía que no puede estar eh, por ahí eh, pululando. Mm, dice Janet, entonces coincide cuando dice, esto habla, habla eh, tiene, eh, tiene relación con lo que explicabas antes de la med, tiene eh, dice el maestro Jesús, la verdad os hará, os hará libres, el despertar de conciencia donde finalmente podemos crear nueva realidad, nuestra realidad a nivel personal. Uh -huh. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, eh, si, si nos fijamos, fíjate, si nos fijamos en el Maestro Jesús, eh, nosotros podemos leer con cierto gozo, tengo que decir, y con cierto, eh, o por lo menos me lo, me, lo produce, me lo produce a mí, no con cierta satisfacción, eh, en Mateo capítulo 5 y siguiente está el famosísimo Sermón de la Montaña. Y en el Sermón de la Montaña tenemos eh, un discurso de Jesús que es algo que mueve conciencia ¿eh? eh, empieza con las famosas bienaventuranzas no bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos el reino de los cielos etcétera ¿no? y él el, el, elabora todas las bienaventuranzas pero luego mm. habla eh, de una serie de cosas como por ejemplo habla sobre el odio o sobre, o sobre lo que excluyen, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, ¿no? Y cualquiera que hubiera cometido homicidio sería culpable en la corte. Pero yo os digo, ¿no? Dice Jesús, que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Es decir, te está respondiendo Jesús al tema de las exclusiones. Es decir, cualquier cosa que tú estés excluyendo, en realidad, es una exclusión de ti mismo, es una exclusión de tu propio interior. Por lo tanto... Eh, Jesús, que como insisto, digo, eh, fue un grandísimo cabalista, conocía eh, los fundamentos de la cábala, y, y te lo digo porque lo he investigado a fondo, uh -huh. y, y, he visto, y he visto los conocimientos que se desprenden, que se destiñen de sus enseñanzas eh, del conocimiento del árbol de la vida, de las energías, de las dinámicas del árbol de, de la vida, etcétera. Pues eh, Jesús nos dice ni más ni menos que esto. O sea que al final la verdad no será libre, pero. ¿A qué verdad se refiere? Se refiere a la verdad que te mencionaba antes, la verdad con mayúscula, La verdad que empieza por la letra Aleph, Emet. Quiere uh -huh. decir que la verdad te hace libre porque te saca de la muerte espiritual, te saca de Met. Met es muerto. Le pones la Aleph, ya es Emet, es verdad. Entonces, ¿qué Exacto. es la verdad que te hace libre? Salir del estado zombie, del estado Walking Dead. En el que, eh, bueno, pues la mayoría de, de la población mundial, con un trabajo excelente de condicionamiento y primado negativo por parte de las élites, que hay que decir que se lo ocurra ni mucho, pero también, también te digo que no tienen mérito, porque siempre han tenido el poder y el dinero, con lo cual, eh, claro. Claro. Así, también, así también lo hago yo, ¿no? Pero bueno, eh, más mérito tenemos eh, los que ayudamos y facilitamos a, la desperta, a despertar conciencia, en el sentido de que tenemos realmente el mayor poder que tenemos en esta realidad que es nuestro poder interior. Esto, si, si de toda esta charla, la idea que, que para mí tiene que quedar clara es esta, <laughs> es que el auténtico poder lo tienes tú en tu interior. Tú eres poderoso. Exacto. Tú, tú tienes el poder de decir no o de decir sí. Tú tienes el poder de acceder o de no acceder. Sin tu cooperación, nada puede suceder. <laughs> tú tienes exacto. el poder. Exacto, exacto. Y llegar a esa verdad es lo que te hace libre. Y eso es EMET. Exacto. Es triste, es triste escuchar como gran parte de la población dicen ¿Qué vamos a hacer si no se puede hacer nada? Usted, Tú puedes hacer muchas cosas. Es que, es que los recursos interiores del hombre son ilimitados. ¿vale? Podemos hacer lo, siempre lo que nos propongamos en el momento que, en el momento que queramos. Simplemente es, poner, es ponerle acción, es ponerle la intención y ponerle acción. Y podemos modificar el mundo si nosotros nos lo proponemos. Ahora, al, claro, Albert, si, le damos, si le damos el poder al otro y le damos toda la importancia al que hay, siempre hay gente superior y saben más y tienen es. más dinero, evidentemente estamos hundidos, claro. Eso es. Y, y, de, y de todas formas te diré que al final, y ya te, eh, para puntualizar esto, que realmente lo bonito es darse cuenta de que. No, esta situación, Alberto, es la que nos está haciendo tomar conciencia de nuestro poder. Lo cual quiere decir que gracias a esta situación estamos siendo conscientes de nuestro poder. ¿No Exacto. te parece maravilloso? Exacto. Hombre, claro, evidentemente es un momento. Es un momento. Es un momento de shock que hace reaccionar, nunca mejor dicho. O sea, lo han montado tan mal que van a conseguir o están consiguiendo la reacción que no esperaban de la población. Esperaban más esclavitud y yo creo que va a ser. Más liberación de lo que, de lo que estaba previsto. ¿Mm? Claro, no, no, totalmente. Dice, dice Ascen, buenas noches. ¿Tiene, ¿Tiene relación la apertura del conocimiento que se está produciendo actualmente con los libros abiertos del libro de Daniel? Absoluta. Yo, eh, no tengo... ¿Sí? Absoluta, absoluta. Eh, porque, porque, fíjate, eh, el, el, se refiere al profeta Daniel, entiendo. Eh, se está refiriendo sí. al profeta Daniel. Total y absoluta, porque todo lo que cuenta Daniel en sus profecías en realidad eh, es, una, es una revelación también de lo que en un futuro nos espera, que es ni más ni menos que eh, la época en la que el ser humano es capaz de vencer al león. ¿eh? La famosa, la, el, el famoso episodio de Daniel frente al león, ¿no? Frente al foso de los leones, eh, o al león que se lo quería comer, y, y finalmente el profeta Daniel, eh, en fin, eh, bajo el... Bajo, bajo la amenaza, ¿no? cuando, cuando Darío, cuando el, el, el emperador persa Darío, eh, comprobó el, el portento que tenía Daniel y la, y la, y la, y la, la inteligencia, eh, pues eh, finalmente lo puso en un aprieto, pero Daniel supo, supo salir eh, airoso de la, de la situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy existe un imperio, como el, como el imperio persa de Darío, que nos está poniendo frente a una situación en la que. Parece que tenemos un león hambriento ante nosotros que nos quiere comer. Eh, yo no sé si habéis visto la canción de Taburete. Eh, si no la habéis visto, eh, bueno, pues tenéis que ver la del grupo Taburete, el, 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 hijo, de, el, hijo, de, el hijo de Bárcenas. De Bárcenas, el hijo de... sí. Correcto, Guillermo Bárcenas, que por cierto tiene una voz preciosa, el cantante, me encanta el, la voz de Guillermo uh -huh. Bárcenas. Es un artista grande, lo digo de verdad. Pues la canción se llama Brindo. Y, y os invito a que la busquéis en YouTube. Y veáis el vídeo que no tiene desperdicio y escuchéis con atención la letra. Y tiene mucho que ver con lo que decía Daniel. Lo haremos, lo haremos. Um, ¿qué, cómo, nos ayuda, ¿Cómo nos ayuda la cábala, eh, Raúl, a conocer? Yo sé que la cábala la, la también tiene una interpretación numérica, ¿no? Creo mm, que, mm. Que, va, que yo bueno, estudié un poquito el, el, el árbol de la vida a través de los sefirots. Era una cosa muy sencilla para saber a partir del nombre y de los apellidos cómo podíamos conocer nuestro sendero de vida, nuestras, las partes de, no, de nosotros, nuestra personalidad, que deberíamos trabajarnos en, eh, y que nos trabajamos en esta existencia, mm. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo encartamos en la numerología y en una parte del conocimiento de transgeneracional. De una manera rápida, yo sé que podríamos estar hablando meses de esto porque, porque tiene, tiene chicha como para eso, pero... Mira, para los para la gente que nos está escuchando ahora. De una manera muy rápida te diré cómo lo comprendía yo y cómo lo aplico yo. Eh, porque el tema de los senderos del árbol de la vida es eh, ex extremadamente. Puede, puede ser muy complejo, ¿no? Entonces, yo uh -huh. lo que hice fue adaptar un trabajo, adaptar un trabajo de, de un, eh, de un eh, autor canadiense que se llama Chris Hadar que aquí lo enseñó en España Salomón Sayam. Salomón Selam, un, gran, un grandísimo maestro que, que, no le presta, que no le presta mucha importancia al tema de, lo, de la numerología, ya no la enseña, pero que sin embargo a mí me sirvió para, para, para que fuera una gran parte de mi metodología de acompañamiento, ¿no? la metodología ARD. Entonces tenemos que a partir de la fecha de nacimiento de la persona eh, eh, lo trabajamos todo en base 22 y lo trabajamos en base 22 porque son 22 las letras hebreas y aquí está el link, aquí está la conexión, ¿no? Ajá. Entonces, eh, esto desarrolla todo un cuadro, todo un mapa numérico eh, a partir de la fecha de nacimiento de la persona que se corresponde con las 22 esencias con las que Dios creó el mundo. Que a un nivel microcosmos eh, corresponde a cómo la persona viene a crear su propia, su propia realidad. Es decir, en otras palabras, ¿qué ingredientes de cocina mm, originales y en qué proporción y en qué cantidad? porta la propia alma de cada persona para poder generar los eventos en su propia realidad. Y también qué limitaciones porta. Y estas limitaciones son llamadas el tikkun en hebreo o el karma en sánscrito, que uh -huh. son realmente lo que hace de contrapeso, lo que hace de limitación para que ejercites tu musculatura espiritual. Entonces, por una parte la cábala nos enseña eh, o, o nos da los fundamentos numéricos, porque en la cábala cada letra hebrea es equivalente a un número. ¿De acuerdo? En una, en una gematría muy sencilla, podemos tomar del 1 al 22, las 22 letras hebreas por orden del alfabeto hebreo y punto. Eso sería una forma muy simple, pero la gematría es extremadamente compleja y hay decenas de formas gemátricas de trabajo, decenas. O sea, es muy complejo. O sea, hay incluso en el Talmud, hay muchísimas gematriot explicadas, eh, en la propia Torah. Es decir, es un tema que, que, bueno, tú te puedes pasar una vida estudiando solamente gematriot y no terminas en una vida de estudiarlo. O sea, con eso claro. te lo digo todo. Eh, y eso ya te ayuda, y eso fue esa fue la parte que yo incorporé, digamos, eh, a mi metodología de trabajo, coincidiendo con el hecho de que, como cada número del 1 al 22 es equivalente a una letra hebrea, y como cada letra hebrea es un arquetipo fundamental de la creación, y como cada persona nace y muere en una fecha determinada, eh, y ahora me refiero a fechas, en el árbol genealógico, ahí fue cuando yo entendí enseguida que estábamos hablando el mismo lenguaje. ...y cuando conecté el lenguaje... ...pues claro, los resultados son espectaculares... ...porque te das cuenta que en tu propio DAP... ...en tu propio diagrama de arquetipo de la personalidad... Eh, ...tienen reflejo... Eh, ...los elementos de Tikkun de tus ancestros... ...que están reflejados en la fecha del árbol... ...por ejemplo, ¿no? eh, ...y eso uh -huh. ayuda muchísimo a partir de una... ...de un motivo muy concreto de consulta... ...a mí siempre me gusta explicar que en mi metodología... ...es muy importante la, la pregunta concreta... Eh, ...la consulta concreta... ...porque a partir de la que tiramos del hilo... ...aunque sí que es cierto que de la misma manera podemos ir en sentido contrario. También podemos ir de lo general a lo particular. ¿no? Y luego, por otro lado, también trabajo mucho a nivel cabalístico con el nombre de la persona. El nombre escrito siempre en hebreo. Eh, y aquí distinguimos, están los nombres que son nombres bíblicos, porque ya aparecen en la Torá, y esto no tiene ninguna dificultad, porque están escritos de hace miles de años, y conocemos su gematría, conocemos sus propiedades, aunque siempre hay propiedades muy emergentes, eh, y muy interesantes que dependen de la pregunta específica que hace la persona, y esto es muy interesante. Claro. También, ¿no? Y luego están es nombres que no son. Es importante ¿no? conocer el, el motivo, ¿no? Es decir, el motivo claro. de la consulta sí. es tengo un bloqueo sentimental, por ejemplo, ¿no? Con sí, o, o, o por más que lo, que lo o, o, o por más que lo intento, no me quedo embarazada, y los médicos dicen que uh -huh. no tengo ningún problema, pero no me quedo embarazada, ¿no? Por, por ejemplo, ¿no? Y luego está el tema de nombres que no son bíblicos, pero que igualmente hay que escribirlo siempre en hebreo. Entonces, yo lo que hago es escribir los nombres. Eh, eh, cualquier nombre con el alfabeto, con la letra del alfabeto hebreo y a partir de ahí empezar a trabajar. Porque tiene la energía, está dentro de los arquetipos de la, del alfabeto hebreo. Por esta Qué historia bueno. que te comentaba, que eh, según el Suar son los 22 elementos, los ladrillos básicos de la creación. Qué que bueno, ahí tengo, ahí, te, ahí tengo que investigar yo, tengo que, tengo que entrar. Hoy, precisa, hoy, precisa, hoy precisamente es el santo de un nombre hebreo por excelencia, si no recuerdo sí, mal, yo, sí, José señor. es... Es uno de los de los principales, ¿no? Sí. Mm, yo, estuve una, yo estuve una temporada, Raúl, eh, escuchando y recitando los, los 72 nombres de Dios. Sí. ¿vale? Fabuloso. O sea, una herramienta que me ayudó muchísimo, ¿vale? Para, sobre todo para, para, para claridad de mente. A mí me, me ayudó uh -huh. mucho como, como meditación y acompañamiento. Pero me puso, me puso muy en orden los pensamientos durante una época. Me funcionó de maravilla este, este, esta, esta herramienta. ¿Vale? Cuenta, bueno, como nos queda poco tiempo de programa, eh, tu trabajo. ¿Vale? Ya acabas de explicar cómo funciona o, o a qué te dedicas terapéuticamente hablando en tu, en tu, en tu consulta. ¿Qué más podemos.? Podemos eh, acceder a de, de, de Raúl. ¿qué, ¿Qué podemos encontrar en tu en tu vida profesional? Pues bueno, eh, principalmente mi misión de vida es difundir el conocimiento eh, de lo que uh -huh. yo he dado en llamar la tecnología de la realidad, pero que en realidad es un conocimiento que está transmitido desde hace miles de años. Se llama la cábala o la cabalá pero también hoy en día se da la mano con el arte y se da la mano con la ciencia más avanzada, ¿eh? de tal manera que vamos a ir a una humanidad en la que ciencia, arte y tecnología y Torah es una sola cosa. Eso, esa distinción, esa fragmentación del conocimiento se va a terminar en la era que, en la que estamos entrando. Eh, y, y esa concepción de la vida, ese paradigma, esa forma de mirar la realidad o la forma, esa forma de vivir, es la que yo transmito eh, en, los, en los programas en los, que, en los que imparto o en las consultas de Kabbalah que hago cada viernes, cada dos viernes. Hoy no, por ejemplo, hoy estoy contigo porque no tenía consulta de Kabbalah, pero yo cada dos viernes tengo, tengo una consulta de Kabbalah eh, grupal, eh, donde tratamos dos casos de dos personas eh, con la fuerza del grupo. Y luego doy paso a una serie de preguntas y respuestas. ¿no? Y aparte de eso, pues enseño los secretos de las letras hebreas como componentes fundamentales de, de la creación en un programa específico que dura seis meses, nada menos que seis meses estudiando a fondo los fundamentos cabalísticos de las letras hebreas. Y luego otro programa, que es el programa T9, que eh, es un programa en el que me baso en la, en la metodología terapéutica que yo desarrollé durante tantos años. Y que se basa mucho en lo que hemos estado hablando aquí, fundamentalmente, pues transgeneracional, psicología transpersonal, cábala, arquetipos. Um, y que sirve fundamentalmente para producir esas sobrecargas de energía, esos chispazos en el cerebro, en el, la mente, en las almas de las personas, para poder producir esas transformaciones o para poder contribuir a que esas personas realicen sus propias transformaciones. Porque estoy de acuerdo con lo que tú decías, Alberto. En realidad nosotros no, no hacemos nada, somos eh, menos, meros facilitadores, ponemos el espacio, o sea, po ponemos la casa, ponemos la mesa, ponemos el mantel, ponemos la comida. Y cada uno llega y elige de qué manera la come o no la come Exacto. o cómo la alinea y, y tal, ¿no? Entonces, eso es lo que puede encontrar todo aquel que visite mi página web y mi casa, mi escuela y, bueno, están todos invitados a, a pasarse por la web, pues, para echar un vistazo y por el canal YouTube, que, bueno, que tampoco pensaba que era una vocación ni mucho menos… Pero resulta que le he cogido el gustillo a hacer directo y no hay quien me lo quite, o sea que casi no, todos los no, miércoles y, y no, dejes, no dejes de hacerlo porque porque eres un comunicador fabuloso a ver a mí me encanta tu manera de transmitir y creo que es una de tus grandes misiones hacerlo y hacerlo y que llegue a, a todos los rincones del, del, del planeta si es posible. Pues yo te lo agradezco mucho Alberto y ya te digo le he cogido el gusto y, y me siento muy cómodo. O sea que esa es una de las una de las facetas en las que, que es transmitir lo que tú dices comunicar eh, hablar de una visión del mundo de una de un paradigma de una forma de vivir, ¿no? Y, y parece claro. que conecto con muchas personas eh, igual que tú también estás conectando con muchas personas haciendo tus programas y, y, y estamos en eso, ¿no? Esa es nuestra misión. Muy bien. Para las personas que están interesadas en, en acceder a los talleres, los cursos, los seminarios de Raúl, aquí tienen la información. Hay un banner donde veis el correo electrónico y la página, y la página web. ¿De acuerdo? Recomiendo que os deis un vistazo porque el contenido es muy apetecible. ¿eh? Desde luego, desde luego por, por lo menos para mí, el conocimiento de las, de las, de las culturas iniciáticas y, y, de la, y de la sabiduría ancestral es. Bueno, es, es, una, es, un, es un vicio muchas veces ¿no? que en el que entramos y, y, no, y no acabamos nunca, pero que nos hace crecer y nos hace expandir muchísimo, muchísimo el nivel de conciencia. Y, y, y solamente la entrada ya es una sanación. Yo entiendo sí, que, que el, contacto, el contacto con esta sabiduría que estaba, que estaba vetada a, a, a la, al pensamiento moderno, porque eso desde. Desde el siglo XVII, el siglo XVIII, desde el siglo de las luces, como decías al principio, en el que empezó, empezó a cortar cortarse el hemisferio el hemisferio imaginativo, vale, mm. se empezó a potenciar el, el, el otro. Ayer en una clase de PNL precisamente me preguntaban por qué había tanta manía a las personas zurdas, ¿no? Había habido tantos años con la persecución hacia los zurdos, ¿no? Y yo les decía, fijaos que en italiano eh, eh, la izquierda es sinistra, ¿no? Siempre en la, en, las, en, la, en la Edad Media y en las después del, del Imperio Romano se inculcó la idea de que el diablo está en la parte izquierda y, el, y Dios está en la parte derecha. Y, y es, tiene que ver con los hemisferios, el creativo. Mm. Evidentemente, las, las élites, como tú decías hace un rato, las élites no quieren que crea, que creamos, que creemos quieren que reproduzcamos, estamos simplemente para reproducir, no para crear desde, desde la nada, porque creamos precisamente a través del pensamiento y de la acción desde, desde la no materia, creamos materia y eso es magia, para, esos son milagros que hacemos los seres humanos, pero es lo que han, lo que han intentado impedir, ¿no? es, es esta parte que tiene que ver con esa parte izquierda. ¿sí? Y, y, y yo creo que esa, 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 esa confluencia de los dos hemisferios será el punto de el punto de, de confluencia de, de, de la bueno, del conocimiento como 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 veníamos hablando ¿no? de, de la de la expansión de la de la apertura de todo el conocimiento que antes se llamaba esotérico oculto no las ciencias, ciencias no. ocultas qué cosa que nombre más feo ¿no? ya, pero es verdad pero... que estaba oculto pero bueno, es, esotérico también tiene muy mala prensa la, la palabra esotérico, sí. y, y, y sin embargo, esotérico es una palabra que es lo opuesto a exotérico, que una cosa es revelada sí. y la otra cosa es oculta, pero no significa nada más que eso, ¿no? Y sin embargo, eh, claro. en fin, el, el, al final, si tienes los medios de comunicación y tienes las imprentas y tienes, eh, pues al final le dan el significado que te conviene, ¿no? Pero bueno, eso ya sería meternos otra vez en el yes. tema de los condicionamientos. Exacto. Muy bien, Raúl, te agradezco muchísimo este, este, esta hora, estos 59 o 60 minutos, ¿vale? Me han parecido dos o tres minutos simplemente, se me ha hecho cortísimo, dale, es normal cuando, cuando, cuando estamos compartiendo con, con grandes personas y, y con profesionales. Y estás invitado para cuando quieras y, y para seguir, bueno, seguir divulgando. Todos tus conocimientos. O sea, que un, un abrazo muy fuerte desde, desde Barcelona. Pues, Alberto, muchísimas gracias. Tengo que decir que estoy, he estado muy a gusto eh, contigo. Quiero decir que no nos conocíamos personalmente y tengo que decirte que me ha encantado conocerte y, y me parece que estás haciendo una labor también tremenda, por lo que te felicito y te animo a que, a que sigas con ello. Y, y la, el llamado al mundo que estábamos hablando antes en privado, ¿verdad? Que hacen eh. falta, hace falta muchos comunicadores. Eh, muchos terapeutas, también lo digo siempre, y tú te cuentas entre ellos. Por lo tanto, encantado, Alberto. Un abrazo enorme y, Muchas un abrazo, gracias. y un abrazo a tu audiencia, muy cariñoso también. Muy bien. Bien, un saludo a los compañeros, todo el mundo que está conectado. Muchísima gente, muchísima gente. No damos tampoco abasto con el chat, como pasa en los programas. Pero siempre os agradezco la calidez y, y las, los agradecimientos. Mira, como Lidia que nos agradece el compartir la información, vale. Y nos vemos, pues, en, en, nos vemos la semana que viene a esta misma hora. Un abrazo de luz a todo el mundo.